El 2023 está llegando a su fin y, viéndolo en retrospectiva, este ha sido un año muy importante para Call of Duty. Estamos hablando de uno de los años más convulsos en la historia de nuestra franquicia preferida, con muchos bajos y uno que otro punto alto, por lo que hoy vamos a repasar todo lo importante de este 2023 en la saga Call of Duty. Antes de empezar, por favor, déjenme en los comentarios cuáles son para ustedes los mejores y los peores momentos de este año en Call of Duty, y ya sin más relleno, comencemos. Empezaremos como siempre, ¿por qué no?, por lo bueno del año, lo mejor, y quiero manejar cierto orden cronológico, veamos cómo sale. Quiero empezar hablando de DMZ, como todos sabemos, el tercer modo que nos trajo Modern Warfare 2, o una extensión de Warzone, como quieran verlo. A nivel personal, DMZ fue el modo que más disfruté de este juego a lo largo de todo el año. Era el modo que venía pidiendo desde hace mucho tiempo y creo que a todo el mundo nos satisface un poco. A los que les gusta el Battle Royale tienen el factor de limitados enfrentamientos PvP, con bastante tensión, además de la clásica mecánica de ir obteniendo recursos a lo largo de un mapa enorme a nuestra disposición. Pero para los clásicos tenemos una constante de cosas por hacer también, objetivos por cumplir, cosas por hacer más allá de simplemente sobrevivir como en Warzone, así que todo el mundo tenía su lugar aquí. Era un modo divertido, dinámico, con una cantidad de contenido grandiosa para ser un modo de Call of Duty, muchísima rejugabilidad, recompensas justas, nada que volviera el juego demasiado injusto. Es para mí el aprovechamiento definitivo de todos esos modos clásicos que Infinity Ward había metido en los juegos clásicos, todo en algo que terminó siendo genial y que para mí se merecía mucho más reconocimiento del que terminó teniendo. Las raids de Modern Warfare 2 también me parecieron un aspecto bastante rescatable de este año. En anteriores juegos ya se nos había establecido que Warzone sería la clave para el desarrollo de las historias de Call of Duty que se nos contaran de ahí en adelante, por lo que las expectativas eran bastante elevadas, y más viendo el final de Warfare 2 que dejó tantos frentes abiertos. Y tengo que decir que no decepcionó para nada. En cuanto a calidad cinematográfica, tenemos lo mismo que hemos venido teniendo, un estándar bastante alto, que le da muchísima seriedad a estas escenas y que no dejan de ser cinemáticas, pero que cuentan cada vez mejores historias. Estas raids se encargaron de atar muchos de los cabos sueltos que estaba dejando la saga. Todo este asunto del misil está bastante bien y el hecho de que reutilicen a Jadir me pareció maravilloso. Fue de lo mejor que tuvo el Modern Warfare de 2019 y que su trama vuelva aquí me gustó mucho. No estuvo bien que se deshicieran de él tan rápido, pudo ser un valor añadido a posteriores entregas, pero sí me gustó la resolución que le dieron y que su final sea en pos de acrecentar la figura de Makarov. En su momento estaba bien hecho y me parecía que nos darían un villanazo a la altura. Sé que nada de eso terminó pasando, pero lo que pasara después de esto no fue culpa de las Riots. Estas solo se encargaron de cimentar un muy buen camino hacia el próximo juego, que estuvo muy bien hecho. No fue la historia de Warzone Cold War, pero no estuvo mal, se sintió bien hecho y como un buen puente hacia lo que se nos venía. La compra de Activision por parte de Microsoft fue sin duda un suceso, no solo para la saga Call of Duty, sino para la industria del gaming en general. Pero hoy quiero quedarnos con lo que nos compete, y es que con Microsoft a la cabeza, estamos empezando a ver muchos cambios significativos en el panorama, y es que como primera medida, tan solo llegando, arreglaron los servidores que cubrían a los juegos clásicos. Desde Call of Duty 4 hasta Call of Duty Ghost, o sea, la primera era dorada de COD, reviviendo absolutamente todos esos juegos y haciendo que al menos en Xbox 360 sean absolutamente jugables y disfrutables. Ya les digo yo que como jugador de PC, pues nunca tuve problemas con esto la verdad, pero es una alegría que recién llegada Activision se encargaran de permitirle a muchos jugadores gozar de sus juegos de antaño. Y no solo es eso, son más cosas, como que ya están empezando a echar a las cabezas visibles de Activision, como Bobby Kotick y compañía, cambios que pretenden arreglar la situación actual de Call of Duty. Como dije en su día, yo no estoy seguro de que esta compra vaya a ser la salvación de Call of Duty.
Pero sin dudas estamos viendo cambios y esperamos que cuando Microsoft tome el control definitivo de Activision este 1 de enero, empiecen a tomar muchas más medidas, como meter los Call of Duty al Game Pass, hacer trabajar a los estudios que ya están con otros estudios de Microsoft y demás cosas que la verdad me hacen mucha ilusión. De momento todo está yendo viento en popa y creo que no me equivoco poniendo la compra de Activision en este apartado. Esperemos que el tiempo me dé la razón. Salió Modern Warfare 3 y bueno, del juego completo hablaremos después, pero sin duda un aspecto muy destacable, o sea, muy bueno, son los zombies. En esencia fueron mezclar lo que era el DMZ con lo que fueron los zombies de Cold War y Outbreak. Y sí, eso al inicio sonaba bastante mal y a la gente no le emocionaba para nada, pero sin dudas terminó siendo un modo más que sólido. Es una reinterpretación total del modo que tan icónico ha hecho a Call of Duty y lo llevó al siguiente nivel. Por sobre todo es diferente, es muy diferente. No podemos compararlo con nada que hayamos visto antes y eso es genial, se vuelve único. El mapa es el nuevo mapa de Warzone y la verdad no está mal. Toma todos esos elementos de DMZ de meter grandes cantidades de objetivos, contenido, puntos de interés, extracciones y tantísimas cosas por hacer, las mezcla con lo mejor de zombies, como los camuflajes locos, la dificultad insana en algunas zonas, toda esa tensión, esa aura, toda esa esencia que emana el modo de los zombies de toda la vida, con armas especiales, los círculos cerrándose, cada quien puede jugar de la manera que quiera, hay una libertad total y eso le da muchísima rejugabilidad al modo. Es que hasta la decisión de meter soldados enemigos que te bajen de 2 tiros fue una grandiosa decisión, de verdad que no sé cómo lo hicieron, cómo se las ingeniaron, pero de la nada se sacaron un modo que pasará a la historia, o en el peor de los casos, quedará como un modo sólido y muy disfrutable, del que esperamos ver mucho más. El 10º aniversario de Call of Duty Ghost es algo que no quería dejar de lado en este video, por favor, los 10 años de un juego que, al menos en esta parte de la comunidad, tanto queremos, y que específicamente este año hemos exprimido al máximo con diferentes videos y directos. Sé que es un juego que el grueso de la comunidad nunca tiene en cuenta y aún hoy en día es considerado por muchos como el peor de la saga, pero realmente a los que nos gusta la saga sabemos el juegazo que tuvimos y lo disfrutamos con muchas ganas y sin duda celebramos el aniversario de este juego que, sin ser ninguna obra de arte, es un gran Call of Duty y además de tener un lugar en nuestros corazones, se merece al menos una mención aquí en lo mejor del año. Y ya que hablamos de cosas clásicas, y yo Juan no es propiamente dicho un canal de la comunidad, pero sin dudas es un baluarte, o sea, podríamos decir que es un miembro honorario o algo así del estilo, ya que sin dudas sus aportes son demasiados, como este año lo fue la tarde Old School 2, en la que reunió a una auténtica élite de YouTube, un rejunte de muchos de los mejores canales de la plataforma y muchos de los mejores canales de COD y los juntó en un torneo de Black Ops 2, una auténtica locura, pero sobre todo una carta de amor a los clásicos que disfrutábamos no solo de estas entregas, sino que disfrutábamos del contenido de muchos de estos titanes. Es una maravilla que alguien tan influyente como Illojuan le dé este lugar a los juegos clásicos, por eso digo que sin dudas es un miembro honorario de la plataforma, porque lo que hace este hombre es una locura y creo que todos aquí valoramos que nos regale espectáculos como este. Pero claramente no todo podía ser bueno durante este año, ahora toca que veamos lo malo que tuvimos. Lamento mucho tener que ponerlo aquí. En realidad no porque es un Battle Royale, pero Warzone 2.0 tiene que ocupar un lugar en lo peor del año, al menos parcialmente. Cuando el juego vio la luz fue terrible, su lanzamiento fue horroroso, estaba lleno de bugs. La movilidad es otro aspecto horroroso, ya que, por escuchar al grueso de jugadores muy, muy casuales, terminaron removiendo el Slide Cancel, una de las mejores mecánicas de todo Warzone, y quitando eso te quedas con una movilidad muy sosa, muy lenta, y que ahonda el gran problema de los Battle Royale, que son aburridísimos, y esto desencadena en algo peor, y es que no deja que la brecha de habilidad que debe haber en cualquier juego se manifieste. Entiéndase esto como que, si no le das herramientas a los buenos jugadores, no tendrán cómo destacar por encima de los que hacen lo básico, lo cual muchos no verán como un problema, pero realmente lo es, porque si eso ya lo sumas con un time to kill muy bajo, haces que el juego sea un caos.
el ritmo lento que tiene este juego, porque ahora son 100 jugadores y no 150, la decisión estúpida de quitarte la posibilidad de activar 3 UAV en simultáneo para activar un UAV avanzado, y una interminable lista de decisiones tontas que fueron tomadas a lo largo del año, sin meterme en temas como el diseño de los mapas, el balance de las armas, pagar para desbloquear ciertas cosas, skins cada vez más ridículas y de verdad un montón de cosas. Que sí, muchas de ellas fueron corregidas a lo largo del año. No las más importantes, pero sí muchas de ellas, y permitieron que al momento de la salida de Warfare 3 el juego fuera muy disfrutable, pero en ningún momento este Warzone 2 pudo ni siquiera acercarse al nivel que tenía el primer Warzone. Perdió toda esa esencia, perdió la potencia de las nuevas innovaciones, el hype disminuyó notablemente y un montón de factores fueron los que hicieron que no pudiéramos tener un modo mejor. Solo tuvimos algo que no fue ni la sombra de su antecesor, pero ya que hablamos de eso, el lanzamiento de Modern Warfare 3 tiene que ser sin dudas el peor aspecto de este año en cuanto a Call of Duty se refiere. Tiene que ser de los juegos principales más desastrosos en la historia de la saga, por no decir que el que más. En primer lugar, el juego estaba pensado para ser una expansión del Modern Warfare 2 2022, pero no. Los ambiciosos de Activision quisieron sacarlo como un juego completo a precio de juego completo, siendo que se nota que no está al nivel de una verdadera entrega de la saga. En primera, nos ofreció la que sin dudas es a día de hoy la peor campaña en la historia de la saga. La más irrelevante, la más inconclusa, la que tiene los peores momentos. El horroroso invento de meter operaciones especiales en el juego y venderlas como misiones con verdadera narrativa, que sorpresa, no lo son. El peor trato de personajes, reversiones de clásicos que no pueden ser tachadas de nada más sino de insultantes con sus versiones originales. Y un multijugador por su lado que, pues, ¿qué quieren que les diga? Es divertido, sí, pero no es nada más que un reciclado. Es puro y duro reciclaje. Todos los mapas son sacados de Warfare 2 y todas y cada una de las armas son sacadas de otros juegos. En serio que no hay nada nuevo, ninguna mecánica, nada que pudieras destacar como que verdaderamente aporta algo. Se nota que no era más que un añadido a un juego verdaderamente completo. Es lamentable que unos zombies tan buenos estén en este juego, pero lo que verdaderamente está mal es que te cobraran el precio completo de un juego por esta basura. Eso está realmente mal, es nada menos que un crimen y una gran mancha en este año. Y por último, y algo casi tan negativo como Warfare 3, tenemos la división en la comunidad. Sí, la verdad es que no sé si es solo mi percepción, pero este año más que nunca he sentido división en todos los aspectos de la comunidad. Sin irnos más lejos, el nuevo juego causó mucha división, aunque no lo crean, entre gente que, como es normal, ataca al juego por su pésima calidad y otros que, por alguna razón, lo disfrutan y atacan a los que no. O la compra de Activision, que partió la comunidad en dos entre los jugadores de Play y los de Xbox. Y así a lo largo del año, que si con los zombies, que si con Warzone, que si con polémicas, incluso con los juegos clásicos sigue habiendo muchísima división, sobre todo con Cold War. O sea, no entiendo cómo la comunidad toma temas tan simples como el hecho de que Cold War es buen juego y lo convierten en una auténtica polémica y hacen controversia a partir de allí. Es una locura que estemos en la misma comunidad, pero querramos o no, eso no es sano, no es bueno que tengamos estas rencillas entre nosotros. Lo único que hacemos es afectar la saga y, claro, perjudicarnos a nosotros mismos. Ojalá algún día logremos superar nuestras diferencias y ponernos de acuerdo, pero hasta que ese momento no llegue, sin dudas la división en la comunidad seguirá siendo de lo peor de todo el año. Pero bueno, amigos, eso fue para mí lo mejor y lo peor de la saga Call of Duty durante 2023. Creo que nos salió un video bastante completo y logramos encapsular todo lo que fue este año a nivel de Call of Duty, todo lo que pasó en la comunidad. Pienso hacer un resumen del año aquí en el canal, pero quería hacer algo más grande que abarcara toda la saga y creo que quedó algo interesante. Pero ahora cuéntenme, amigos, ¿qué fue para ustedes lo mejor y lo peor de este año? ¿Qué aspectos disfrutaron más y cuáles fueron los que más sufrieron a lo largo de este 2023? Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Y recuerden que si quieren que siga trayendo más contenido como este, cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Y bueno, pues eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Déjenme saber sus opiniones abajo en los comentarios. Y recuerden que yo soy J. Naranjito. Nos vemos la próxima. Adiós.